el caso. Me preguntaba del por qué estás aquí, me refiero aquí en la cárcel metido. ¿Por qué tiene que venir alguien como yo a hablar contigo? Pues... ¿Por qué estás aquí? Porque todo sería más bonito si no lo estuvieras, ¿no crees? Hombre, eso seguro. Pero se me ocurren varias opciones. Igual trabajas para las monjitas de la caridad y vienes a visitar a gente que sabes que no tiene familia. Eres el cobrador de frac, en cuyo caso me extrañaría, ya que no debo dinero a prácticamente nadie. O... Escúchame con atención, ¿vale? Si estoy aquí no es por gusto. No te conozco de nada ni te debo nada. Pero la verdad es que hace unos años que el señor Yuan me ayudó a estar, más bien le ayudó a mi padre, a estar en la posición que estoy en Los Santos, muy lejos de aquí. Que por cierto, bueno, lo dejaré para el final. Y le debo un favor. ¿Le debes tú un favor a él? Sí, le debo un favor. Se ve que la putita del chino lo único que hace es intentar vivir a base de favores, ¿no? Bueno. Llámalo como quieras. Le ayudó mi padre en su época y... Bueno, mi padre le dio un favor que voy a cobrar ahora. O que me va a cobrar a mí. ¿Y sabes cuál es el favor? ¿Cuál? ¿Tú le debes algo a él? Bueno, digamos que sí. Le debo algo, un detallito. Pues el señor Yuan quiere que ese detallito se lo des, se lo entregues, se lo hagas. Si no quieres que le pase nada a tu querida hermana, claro. Bueno, como tú comprenderás, quedan unos largos años de condena. Entonces, sí, ¿no? El señor Yuan va a tener que esperar hasta que la justicia española me quiera dejar libre. Ya. Lo que pasa es que yo estoy por encima de la justicia española, señor Hugo. Viene aquí un guiri americano con sus dólares y sus chisteritas y se piensan que estáis por encima de todo. En un sitio que no es el vuestro. ¿Sabes lo peor de todo? A ver, sorpréndeme. Que a mí las palabras me valen poco. Te lo voy a demostrar. De acuerdo. Prepárate, Hugo, porque hoy te voy a sacar de este puto sitio. ¿Quién? ¿Tú? ¿No tienes pinta de ensuciarte mucho las manos? No,
No me las suelo ensuciar mucho, pero cuando me las ensucio lo suelo hacer bien, la verdad. ¿Y cómo piensas hacerlo? A ver. Necesito información, tu círculo, gente de confianza. Mi gente de confianza no está. Se fueron. No está. Y por eso estoy aquí yo. Venga ya. Alguien tendrás. Solo se me ocurren un par de personas, pero no sé si se van a fiar de ti. La única forma que tienes de que se fíen de ti es que sepan que yo estoy aquí. Y a lo mejor tienes un poco de suerte. Te quieren ayudar. No te quieren matar. No me van a ayudar a mí. Te van a ayudar a ti. Ya. ¿Qué tienes tú para garantizarme que vas a ayudarlos a ellos y que no vas a venderlos? ¿No vas a llevártelos a cambio de dejarme aquí dentro encerrado? Te estoy diciendo de que le debo un favor al señor Yuan. Y el señor Yuan me ha pedido que te saque de aquí porque quiere cobrar el favor que le debes. Y sabes una cosa muy peculiar en mí. ¿Cuál? Yo no fallo. De acuerdo. Hay unos tipos gallegos. Llevan un mecánico. Diles que Hugo, bueno, ha acabado preso. A lo mejor quieren hablar contigo. El señor Juan, ¿verdad? Efectivamente. ¿Lo conoces? Sí. Y a lo mejor hay otra persona que quiere hacer algo. ¿Ah, sí? Nombre. Pit o corto. Pit o corto. Sí, parece broma, pero no, se llama así. ¿Cómo puedo localizarlo? Me sé un par de teléfonos que he memorizado. Por si acaso en algún momento los necesito. Pues canta por esa boquita. De acuerdo. Punta. 64077. 64077. Perfecto, señor Hugo. Bueno. Atiéndeme con atención. De acuerdo. O bueno, algo más que me tengas que decir. No. Voy a dejar a ver si tanto poder tiene que haga sus cosas. Yo voy a seguir aquí mientras comiendo lasañas de mierda, haciendo ejercicio y aguantando como los capullos de la cerda de arriba sean de hostias cada 2 horas. Es lo Perfecto. Que tengo que seguir haciendo el resto de mis 40 años de prisión. Ya, vale. Pues escúchame con atención. Dime. Va a venir una persona. Una persona de la limpieza. Una persona, bueno, que se va a hacer pasar por la limpieza. Uh-huh. No te voy a decir quién es. Te dará un móvil, un walkie y una pistola. Uh-huh. Y si lo hacemos bien, algo más. Pero vamos, vamos a dejarlo en que te va a dar armas, te va a dar un walkie y un móvil. A través de ahí te vas a comunicar conmigo con el exterior. Esa persona va a estar de tu lado 100%. Bueno, si consigue entrar armas hasta aquí, seguramente es que vaya a estar de mi lado. Eso es muy fácil, en Los Santos no pasa, pero aquí en España... En fin, no voy a comentar. Vale. ¿Le dirás a él la forma, la frecuencia del walkie y todo eso? Toda la información se la va a dar esa persona. De acuerdo. A partir de ahí trabajaremos a través de ese método de contacto. Y créeme, señor Hugo, vas a salir de aquí. Bueno, supongo que es la última esperanza. Ya. Dicen que al final, cuando más Buenas, desesperado me estás... mandaron para cambiarme de ropa.
es cuando más necesitas creer en la magia. Lo sé. Todo saldrá bien, no se preocupe. De acuerdo. ¿Has atendido las indicaciones? Sí. Esperar a un señor de la limpieza. Exacto. De acuerdo. A partir de ahí y a través de la radio le diré el plan. Perfecto. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Un placer, señor Hugo. Igualmente. Nos veremos pronto. Bueno, veremos. Menudo capullo. Sí, listo, listo. Estos testigos de Jehová, sinceramente, cada vez tienen formas de trabajar más extrañas.